La Diputación de Pontevedra firma un convenio de colaboración con Down Vigo para poner en marcha un nuevo proyecto, Escuela de Vida, Proyecto Amigo y Vivienda Compartida, un programa con el que se pretende que las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual desarrollen recursos y capacidades para tener una vida autónoma, independiente y autogestionada, después de obtener la formación que les facilita el acceso al mundo laboral. Yo lo que intento hacer es que todos los chicos tengan sus necesidades y sus ideas y aparte también pues y aparte también que tengan sus inquietudes y que tengan libertad y independencia. Los propios alumnos de la asociación fueron los protagonistas de este acto, al que acudió la diputada provincial Marta Iglesias. Las chicas y chicos compartieron sus inquietudes con ella, quieren ser independientes y eso empieza por una oportunidad laboral. Me gusta mucho trabajar y ya estuve trabajando en varias empresas. Estuve en el Alcampo, de aquí de Vigo, estuve tres años. Estuve también en Decathlon, en aldeas infantiles, en servicios sociales en la Puerta del Sol. Pues a mí me gustaría trabajar pues en una empresa. Ajá. ¿Haciendo qué? Pues haciendo pues archivar documentos. Sí, archivar documentos, ordenar pues lo de la correspondencia. Otra de las ilusiones de estos jóvenes es vivir de forma independiente, aunque haya tareas domésticas que no les gusten tanto. Bueno, la cocina para mí, la verdad, no me gusta mucho, pero bueno. Sí, pero si no queda otra, pues no queda otro remedio que ponerse, la verdad. Para mí me fue muy bonito, la verdad. Me gustó estar en los dos pisos, pero me sentía más cómoda, más en uno que en otro. Este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que tiene como objetivo dar visibilidad a las personas con esta alteración genética.